Pero yo no la veo, Ramón. ¿Se está viendo alguna presentación? No, doctora, solamente se ve la pantalla de su escritorio, una carpeta. ¿Se está viendo la presentación? No. No, no se está viendo, así es. ¿Ahora tampoco? ¿Se ve? Tampoco, doctora. Tampoco, qué raro. No, doctora, todavía no tenemos. Se supone que sí se está viendo, según lo que yo tengo acá en la pantalla. Pero, a ver, voy a ver otra vez. Vamos a ceder el control para que ella lo
¿Se ve algo? Sí, ya se ve, doctora. Ah, ¿por qué no me avisaban? Y yo me mato siguiendo. Y no sabía que sí, ya se veía. Ahora ya se ve entonces. Ahora se ve. ¿Se ve, no? Ahora se ve. Sí, doctora, ya se ve bien. Ok, ok, ya. No entiendo, el día hace rato estaba haciendo lo mismo y no salía. Y ahora ya sale. Bueno, vamos a ver. Me avisan si se va la imagen, ¿ya? Muy bien. Brit, tú eres mi contacto. Sí, doctora. Ya, ok. Entonces vamos a comenzar hablando de leucemia mieloide aguda, porque esta es la enfermedad más representativa de la agresividad de todo este conjunto de enfermedades. Entonces, miren, cuando hablamos de esta definición, decimos leucemia mieloide aguda es un grupo de trastornos hematológicos malignos de progresión rápida, fenotípica, genotípicamente heterogéneos, tienen una gran proliferación clonal de células inmaduras que han perdido la capacidad de definición. No estamos definiendo solamente a lo que es leucemia mieloide aguda, estamos definiendo a todos los trastornos de las células progenitoras en su parte oncológica, en su parte neoplásica. ¿Qué significa? Que la médula ósea, que es la generadora de las células progenitoras, llámese glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, e incluso ayer, como les han hecho la clase, células plasmáticas que son derivadas de un grupo especial de los linfocitos, que son los linfocitos B. Entonces, esta definición va a ser una repetición para lo que es una leucemia mieloide aguda, una leucemia linfática aguda, pero que no es exactamente igual a lo que es la definición de una leucemia crónica, porque vamos a mirar que tiene las características de menor agresividad.
y que la proliferación puede ser alta, pero la transformación neoplásica es diferente. Entonces, ustedes aquí en la diapositiva pueden mirar a una imagen de una niña, ¿no? Y que está obviamente con un turbante, está hospitalizada, y también ve la imagen de una persona mayor en las mismas circunstancias. De ninguna manera es la misma persona. Lo que quiero decir es que puede dar a cualquier persona esta enfermedad, pero no la vamos a enfrentar de la misma manera. La niña va a tener una forma de enfrentarla, tal vez más fuerte que el adulto mayor. Entonces, si hablamos, primero vamos a hablar todas las características que son propias de la leucemia mieloide aguda. En este caso, la parte epidemiológica, vamos a decir que la leucemia mieloide aguda es menos del 20% de todas las leucemias agudas en los niños y es la quinta neoplasia maligna más común en los niños. Es el 80%, sin embargo, de las leucemias agudas en los adultos. Mientras mayor es el adulto, más posibilidades de presentar leucemia mieloide aguda, que no es lo mismo que la leucemia linfática o linfoblástica aguda. Es raro que haya niños con niños, así con leucemia mieloide aguda, pero sin embargo, en el periodo neonatal sí puede haber varios casos de la presentación que puede ser transitoria debido a una mutación y a unos genes que ya luego les comentaré y que también puede ser permanente, o sea que transitoria es cuando a los 3-4 semanas desaparece la leucemia, era una leucemia aguda pero desaparece y la forma que no desaparece es realmente la leucemia en sí y que va a requerir tratamiento. La primera no requiere ningún tipo de tratamiento, va a desaparecer espontáneamente. Se supone que tiene una incidencia de 1.5 por 100.000 en los que son menores de un año. Los que tienen más 2, 3, 4, 5 años, ellos tienen una proporción muy baja. Se incrementa conforme las personas van avanzando la edad. Imagínense, si tenemos que en los niños preescolares y escolares es de 0.4 por 100.000, o sea, 4 por millón, cuando se trata de una persona mayor de 70 o de 80 años, son 25 por 100.000. ¿No? Entonces cambia muchísimo la proporción. Para hacer el diagnóstico, basta con la clínica y un hemograma simple. Pero eso es solamente para la persona que está especializada y que puede reconocerlo. De todas maneras, para hacer un diagnóstico con evidencia, tenemos que recurrir a otros tipos de test. ¿No? Entonces, tenemos que hacer la morfología, o sea, mirar la lámina, mirar las células, reconocerlas, hacer citoquímica, o sea, unas coloraciones especiales, inmunofenotipaje, para poder mirar exactamente cuál es el tipo de la célula, identificarla, diferenciarla, el cariotipo, el FISH, la genética molecular, que van a significar no solo el diagnóstico, sino también el pronóstico. Nos va a hacer la estadificación de riesgos. La afectación de otros órganos también es posible, ¿no? Principalmente en el sistema nervioso central, en extramedular, en otros sitios extramedulares. Cuando
decimos que necesitamos hacer estas pruebas, estamos hablando también de hacer aspirar médula ósea e incluso punción de líquido cefalorraquídeo para poder hacer la evaluación de la enfermedad. Otros test que necesitamos son para ver un poco la salud del paciente en otros sistemas o procesos infecciosos. Tenemos que ver si es que tiene virus, Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela, etcétera, o hepatitis. Tenemos que ver el grupo sanguíneo porque estos pacientes van a tener muchas transfusiones. Además, imágenes para ver si es que hay afectación renal, del vaso, del hígado y si es que hay algún proceso infeccioso en los pulmones, ¿no? Porque todo eso va a orientar. Esto es para tener una idea de todas las mutaciones que se asocian a la leucemia. Entonces, inicialmente se encontraron unas que tenían que ver con la diferenciación celular y se les denominó de clase 1, luego otras que eran para ver la supervivencia, el pronóstico, y se le denominó de clase 2. Sin embargo, hubo unas que no se sabía bien qué significaban y que aún están sin clasificar. Entonces, estos modelos nos habla de la gran variedad de subtipos de leucemia que puede haber dentro de la leucemia mieloide aguda, porque va a depender de todas las mutaciones que presenten. En el inmunofenotipo, que se hace en un citómetro de flujo, es como un marcador muy especial de cada célula. Cada célula se va analizando con los marcadores de superficie nuclear, con los marcadores de la célula o del citoplasma. Y se han identificado los cluster differentiation específicos. Así, por ejemplo, los que son marcadores mieloides son todos los que ven ustedes, CD34, CD117, 13, 14, 15, 33, 64, 65, y principalmente el que se llama MPO, ¿no? Que quiere decir que se diferencia por una coloración que se llama mieloperoxidasa. En el abanico de las mutaciones, ustedes pueden ver este pie y ven que hay muchísimas mutaciones y que de acuerdo a eso también está la frecuencia. Entonces van a ver acá unas en la parte superior que dice FLT3. Entonces acá tenemos que dice FLT3 en un porcentaje pequeño, ¿no? Y ven otras mutaciones. Todo esto corresponde a un grupo que se llama MLL. Y acá van a ver que hay otro FLT3 también en un porcentaje, pero que se tiene que ver con estas translocaciones. Y acá vamos a ver otro grupo donde dice tiene inversión 6. Y acá otra que dice tiene translocación 15-17. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de translocación 15-17, estamos hablando de una leucemia mieloide aguda que se llama promielocítica. Cuando hablamos de la inversión 16, estamos hablando de una leucemia mieloide aguda que se llama mielomonocítica. Y cuando hablamos de esta mutación con la translocación 821, estamos hablando de una leucemia mieloide aguda granulocítica. Y así cada una tiene una expresión
que está relacionada con una clasificación un poco antigua de hace como 30 años, que se llamaba la clasificación morfológica FAB. Entonces esta prácticamente ya no es esa clasificación porque implica a todos los genes conocidos hasta el momento, ¿no? Entonces existe la clasificación de la OMS, la clasificación de la FAB y también hay una clasificación que la da Leucemia Net. Entonces aquí ustedes ven que claramente esa flechita les está mostrando que estas células no son maduras de una manera normal. Esta es una célula madura, una célula que está diferenciándose. Estos de acá son los glóbulos rojos y esta que se acá que se ve pequeñita es una plaqueta. Ustedes ven acá que la flechita señala un palito. No sé si lo ven. ¿Lo ven? ¿Ven que se señala un palito? ¿Me están siguiendo? ¿O estoy hablando sola? Ya, ese palito se llama cuerpo de Auer y te garantiza que esta célula es de origen mieloide. Cuando no tiene el Auer, tú puedes dudar y dices, yo no sé si será mieloide o linfoide, porque también puede no tener el palito y ser mieloide, y ese es un tipo indiferenciado de leucemia, o sea que tiene pocas características la célula, es indiferenciada, pero cuando se le hace su citometría de flujo, ahí te dice que es de estirpe mieloide. Entonces, esta es la clasificación antigua que les digo, que se llama FAB, que quiere decir French, American, British. Es decir, que ha sido hecha por esos grupos. Y acá vemos que dice, hay una leucemia mieloide aguda indiferenciada, justo como les estaba diciendo, que no tenía ese palito, ese corpúsculo, y se llama indiferenciada. Y tiene sus características, ¿no? Todas las leucemias agudas, para comenzar, tienen la característica de que tienen más de 20% de blasto, mayor o igual a 20% de blastos. Y que un porcentaje de esos blastos expresan el MPO o la mieloperoxidasa. Y que hay otros que van a tener otras expresiones. Entonces, esta es lo que se llama indiferenciada, es la que a veces se confunde con la linfoide, con la linfática. Luego tenemos otra que se llama sin maduración. No es indiferenciada, pero no tiene maduración. Se le llama de tipo M1. Entonces, acá se clasifica desde la M0 hasta la M7, ¿no? La M1. Y luego tenemos la M2, que sí tiene maduración. Y aquí es donde los bastones de Auer son muy frecuentes. Tenemos una importante leucemia que es ahora mismo la que se dice que es la única leucemia que se cura, ¿no? Porque las demás también se pueden curar, pero en un porcentaje tan pequeño que más que nada lo que uno hace es sobrevida libre de enfermedad o supervivencia. Mientras que la promielocítica con mucha probabilidad y un alto porcentaje de curación. Por supuesto que también se mueren porque es una leucemia, de todas maneras tiene muchas complicaciones. Entonces esta se caracteriza porque tiene promielocitos atípicos y en esta vamos a ver que incluso hay una variedad que es microgranular. Tiene sus características también la promielocítica. El mayor atractivo, como repito, es que se puede curar, que le puede dar a personas más o menos jóvenes y que tiene un proceso de maduración antes que darle un tratamiento quimioterápico. La M4 es como una mezcla entre la M5 y la M2, que tiene maduración, y esta que tiene monocitos. Entonces es como una mezcla. También puede presentarse con demasiados eosinófilos y ahí ya se llama leucemia M4, mielomonocítica, con exceso de eosinófilos. La M5, que es de monocitos, o en este caso,
cuando son blastos, porque son inmaduros, se llama monoblástica. Monocitos sería células maduras. Y ven que también tiene una variedad de monoblastos y una variedad de promonocitos. Es decir, que estas células van a madurar, mientras que estas no van a madurar. Luego tenemos la M6, que es una leucemia de los glóbulos rojos, donde tiene eritroblastos más del 50%. Y por último está la M7 omega cariocítica, o sea, la leucemia de las plaquetas. Visto de esta manera, podemos establecer una mnemotécnica de que los extremos son muy peligrosos, porque la M0 y la M7 son prácticamente incurables y con una sobrevida muy corta. Estamos hablando de semanas o meses, mientras que vas aumentando y las más proclives a dar una gran respuesta favorable son la M3 y la M4. Entonces, M3 y M4 son las que responden mejor a las terapias. Y esta es una clasificación de la OMS en que tiene que ver con las anomalías genéticas recurrentes. Entonces, ya antes habíamos visto en ese PAI la gran cantidad de mutaciones que había, mutaciones, traslocaciones y que se expresan con un gen. Entonces les hacemos un panel molecular y encontramos que este RUNX1 o RUNX1T1 está presente con la traslocación 821. Y acá vemos una que se llama APL, que quiere decir leucemia promielocítica aguda, es decir, la M3 que acabamos de decir que sí se puede curar. Y esta tiene un gen que se llama PMLRAR-alfa. ¿No? Es característico. Y así vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, la que tiene inversión 3 o translocación 3-3, tiene muy mal pronóstico en los adultos. Sin embargo, también cuando tienen este gen que se llama GATA2, no le da a los adultos, sino a los neonatos. Y esa es la que les decía yo que era transitoria. Asimismo, tenemos en el caso de las megacarioblásticas la translocación 1. Cuando es el 1, el 3, el 9, estos son de muy mal pronóstico. Entonces, ahí vamos a ver que también hay unas que están relacionadas con mielodisplasia o relacionadas con terapias que han recibido anteriormente. Entonces, esas se consideran leucemias secundarias a una enfermedad previa. Y ven que hay diferentes clases de leucemias. Acá está la megacarioblástica, basofílica, la eritroide pura, etcétera, ¿no? Y también vemos algo que se llama sarcoma mieloide, y eso se refiere a una leucemia mieloide que debuta en cualquier otro órgano. Puede ser que debute en un músculo, en un hueso o en la columna, etcétera, ¿no? Entonces, vemos una leucemia que está asociada con el síndrome de Down mieloide, porque también vamos a ver unas que son linfoides, que están relacionadas al síndrome de Down. ¿Para qué nos sirve todo esto de la genética en estas enfermedades? Les voy a decir que para todo sirve la genética, tanto para las enfermedades hematológicas, hemato-oncológicas, para las oncológicas puras, para las reumatológicas, etcétera, porque todo viene producto de una alteración, una anormalidad genética. Entonces, se ha visto con la experiencia de diferentes grupos, se ha categorizado el riesgo en favorable, intermedio, adverso, según estas patologías. Entonces, acá ustedes ven que la inversión del 16 no es de mal pronóstico. Sin embargo, vemos que las translocaciones del 9 sí suelen ser de mal pronóstico. Y acá vemos que las de peor pronóstico
como les había mencionado, eran las que son del cromosoma 3. Y acá tenemos al cromosoma 3, ¿no? Donde está diciendo que es muy mala. El TP53 es muy malo en cualquier tipo de neoplasia. Entonces, factores pronósticos. Hay para los niños y hay para los adultos. Los niños realmente son bien escasas, raros los casos de leucemia mieloide. De hecho, podemos decir incluso que es un 10% de todas las leucemias en niños. Y quiere decir que 80, 90 significa que son de tipo linfoide. Mientras que en los adultos es al revés. En los adultos mayores, el 80% son leucemias mieloides. En los adultos intermedios, vamos a llamarle entre los 40 y los 60 años, es casi mitad con la mieloide y la linfoide. Y es que tienes esos factores de acuerdo también con la edad. Si es que tienes menos de 50 años, solamente es favorable por el hecho de que tienes pocas comorbilidades y puedes recibir terapia intensiva. Mientras que la persona que es mayor de 60 años ya es desfavorable de por sí porque no va a resistir una terapia intensiva. Entonces, desde ese momento es como que este paciente ya solamente va a tener una terapia paliativa, una terapia suave, tendente a mantenerlo, más no como el caso del paciente más joven que se hace el intento de remitir la enfermedad e inclusive curarla, ¿no? También estamos viendo de que se repite los factores favorables con la inversión del 16 o la translocación 8-21. ¿Cuándo se dice que un paciente ha respondido bien a la terapia? Se dice remisión completa. Si es que ha remitido completamente y es como si nunca hubiera tenido ninguna enfermedad, clínicamente y laboratorialmente. Pero esta remisión completa tiene un periodo de expiración, si es que no va acompañada del resto del tratamiento. La remisión completa inicial en la inducción no es nada si es que no se hacen las consolidaciones. Aún cuando el tratamiento sea adecuado, también pueden haber enfermedades resistentes que tienen que ver con las mutaciones que hemos mencionado antes, que son de criterio de pronóstico adverso. Si son pronóstico adverso, ninguna quimioterapia, ningún tratamiento los va a salvar. Definitivamente uno puede hacer el intento, pero ese paciente va a ir a la muerte. Y acá ya no se quiere mover. No sé qué pasó. Ay, ay, ay. Para el tratamiento, entonces acá ustedes van a ver las células también, las células blásticas. Este es un frotis periférico. Y vamos a ver de qué. ¿Qué les llama la atención? Que las células son muy parecidas, ¿no es cierto? Y que no tienen segmentación el núcleo, que son mononucleares. Y de hecho son monocitos, y pueden ser monocitos o pueden ser monoblastos. Entonces, los pacientes, cuando reciben la quimioterapia de inducción, que es intensiva, van a alcanzar la remisión, pero ya les digo que esa es una remisión temporal, transitoria, ¿no? Si es que no se hace rápidamente la consolidación, van a recaer. Los pacientes que siguen con su tratamiento van a tener una mejor tasa de supervivencia. Miren que hablamos de supervivencia a 4 años hasta el 40%. ¿Qué significa? Que el otro 60% ya se murió. El pronóstico en los niños también es muy malo.
a pesar de que tiene una mejor supervivencia de los alumnos, de que los adultos. Sin embargo, no es nada en comparación con la leucemia linfoide aguda, que tiene 90% de respuesta a la inducción y que a los 5 años todavía la mantienen. Obviamente, si hacen a los 6 años, va a ir disminuyendo, a los 7, a los 8, y que va a depender de otros factores que ya vamos a ver. En los países que son desarrollados, va a haber una mejor supervivencia porque sus ambientes están más aislados, porque los pacientes previamente tienen una buena alimentación, llegan a la enfermedad en mejor estado físico. Entonces, las opciones de tratamiento son, primera, la quimioterapia, ¿no? La de inducción, que es como la prueba. Si es que no pasas la inducción, no pasaste la prueba, ya como que no, ya perdiste las esperanzas y no vas a poder continuar. En cambio, los que pasan la inducción, es como una escalera, van a pasar al segundo piso, que se llama consolidación. Y después de la consolidación, si es que sus factores pronóstico de riesgo eran buenos, el paciente va a continuar con las demás etapas, como el mantenimiento y la observación. Pero si es que el paciente tenía factores de riesgo moderado, intermedio o adverso, como le quieran llamar, y ha logrado hacer una remisión, tiene que pasar a un trasplante. Si es que su riesgo era intermedio, un trasplante autólogo de células hematopoyéticas, y si es que era un riesgo de intermedio a malo, pues a un trasplante alogénico, ¿no? Entonces, estas células que tienen aquí como dos ojos, aquí lo ven ustedes como si tuviera ojos, lo ven ustedes, esas son las células blásticas. Y ven, esta de acá es muy grande, son muy grandes en comparación con los glóbulos rojos y normalmente no debería haber tanta proporción entre la diferencia entre un glóbulo rojo y un blasto, y un monocito normal, pero este es un blasto, ¿no? Entonces, para los pacientes que son jóvenes y que tienen un riesgo favorable, se les recomienda un trasplante autólogo. Y si es que todavía hay dudas sobre si puede ser un riesgo más alto o si es que recae, existe la posibilidad de darle un trasplante alogénico. Esto es para más o menos que tengan idea de los medicamentos que usa. El régimen que todavía se usa como gol estándar es el que se llama 7 más 3. Entonces, ¿qué significa? 7 días de este medicamento y 3 días de este otro medicamento, ¿no? 3 más 7. Algunos piensan que darle 10 días de citarabina es más conveniente, pero el esquema original es 7 más 2, más 3, perdón. Y cuando se requiere hacer una consolidación, se dan altas dosis de quimioterapia. Entonces, por ejemplo, en este caso, dice altas dosis de ARA-C. Y son dosis realmente de 3 gramos por metro cuadrado, 2 veces al día, mientras que la dosis usual de un esquema es de 100 miligramos por metro cuadrado. Acá son 3 gramos, o sea, 3.000 miligramos por metro cuadrado. Los pacientes que son mayores reciben menos dosis, ¿no? Y después de la inducción hay que hacer la consolidación. Este medicamento seca muchísimo las mucosas, por lo tanto, hay que administrar gotas oftálmicas y el paciente tiene que estar sobre hidratado, ¿no? En los que son de riesgo intermedio, igualmente se tiene que dar una terapia con dosis, altas dosis, o pasar a un trasplante autólogo o un alogénico. Pero se dan cuenta que las sobrevidas libres de enfermedad solamente son como de 30%.
todos estos pacientes, sean de riesgo favorable, intermedio o adverso, van a estar siempre con pancitopenia, infección, toxicidad a nivel del hígado o del pulmón o del corazón. Y por supuesto, todas las manifestaciones de náuseas, vómitos, son del sistema nervioso. El trasplante autólogo, que se puede hacer cuando el paciente ha logrado la remisión completa. Si es que no ha logrado la remisión completa, no tiene ningún sentido hacer un trasplante autólogo. El trasplante alogénico definitivamente es más difícil. Se puede usar principalmente para riesgo alto o intermedio. El riesgo alto incluso es solo si se logra llegar a la remisión, porque de lo contrario tampoco se puede hacer. Entonces, los pacientes que son de riesgo desfavorable y que tienen menos de 40 años, la primera opción debe ser un trasplante alogénico después de lograr la inducción en remisión. Hay un esquema que utiliza la quimioterapia consecutiva. ¿Qué significa? Que el paciente hace su terapia de inducción y sale con un poco de enfermedad, pero que es menos del 5%, puede ser 2, 3%, y eso se considera enfermedad. Entonces, lo que se hace es inmediatamente el trasplante, porque el trasplante va a tener un acondicionamiento, o sea, un protocolo de medicamentos que le van a limpiar la médula. Mieloablativo significa que la médula la vas a dejar en blanco y recién ahí le vas a poner las nuevas células. Y si por ahí queda algún remanente, se va a emplear lo que se llama el efecto del injerto contra la leucemia para poder vencer a la enfermedad. Igualmente, la tasa de sobrevida global no es más allá de 40% a los 4 años. Y eso si es que no fallece en el intento, porque al tener una médula en blanco, significa que no tienes nada de defensa y por lo tanto te vas a infectar y te va a dar sepsis. Y si no logras superar la sepsis, te vas a morir. ¿Qué queda después de eso? ¿No? La terapia del sistema nervioso central, bueno, es algo que se usa, pero no mucho en la leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces, ¿qué cosa queda por hacer cuando todo lo que hemos dicho se ha explorado? Lo que se llaman los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, otros factores de riesgo que pueden estar relacionados con mutaciones genéticas heredadas. Entonces, tenemos una serie de enfermedades, por ejemplo, DAO, ataxia telangiectásica, Li-Fraumeni síndrome, el Klinefelter, el anemia Fanconi, el síndrome de Wiskos-Aldrich, el Bloom, etc., ¿no? E incluso el que haya recibido dosis de radiación, acuérdense de la guerra, de la bomba de Hiroshima, que haya recibido quimioterapia por otro cáncer, principalmente cáncer de mama en los pacientes antiguos que les daban quimioterapia y aún les dan, ¿no? Un ratito. Y así. Hola. ¿Qué tal, Ceci? Estoy justo dando clase. No, estoy aquí en la computadora. ¿En serio? ¿Y la huelga? ¿La huelga de Scott? No, ya lo sé, ya lo sé. Ya, Ceci. Ahora en un ratito que termino te llamo. Ya, entonces fíjense ustedes, químicos como benceno o también los defectos de la médula ósea, que son defectos mieloproliferativos como la policitemia vera, mielofibrosis, trombocitosis esencial, mastocitosis, eosinofilia crónica, los síndromes mielodisplásicos, la anemia plástica. ¿Alguno ha escuchado de estas, alguna de estas enfermedades? Por favor, quiero que me lo digan. ¿Quiero escucharlos o no están? ¿Alguien?
que me diga que ha escuchado de alguna de estas enfermedades? No me digan que no, porque el síndrome de Down cualquiera puede haber visto. Sí, doctora. ¿Ya? Entonces, fíjense que los pacientes que tienen síndrome de Down, así como los que son pacientes con HIV, tienen una casi 10, 20, 30% más posibilidades de tener no solo esta enfermedad, sino muchas otras enfermedades de mal pronóstico. Afortunadamente, ¿qué podemos decir? Que el síndrome de Down, pues tampoco no es una patología que encontremos predominante en la población. Así, por ejemplo, el Wilkes-Aldrich, que es una enfermedad familiar, es rarísima. De hecho, en el Perú tenemos diagnosticados solo 6, 7 pacientes. El defecto plaquetario familiar es una enfermedad que no da muchos síntomas, de modo que tampoco se diagnostica. Y así, que haya recibido alta dosis de radiación, los tenemos etiquetados como aquellos que han recibido radioterapia por alguna neoplasia y que tienen una predisposición a hacer cáncer. Entonces, ven una larga lista de factores de riesgo para tener leucemia, ¿no? Entonces, ya saben que estas son las células normales. Miren cómo son las células normales. Miren el tamaño de una con relación a la otra. Fíjense, y que además tiene segmentos. Este es un segmentado. Estos son glóbulos rojos normales y estas son plaquetas. Entonces, ustedes ven que es una lámina normal. Mientras que al costado van a ver también glóbulos rojos. Pero miren la proporción del tamaño del glóbulo rojo con esta célula gigantesca que ustedes ven, que es un blasto y que tiene un nucleolo. Y también ven acá unas plaquetitas, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente, para mirar, ya sabemos que la sobrevida no es grande. Y tenemos una estadística de proyección en Estados Unidos, que ellos hacen las estadísticas. Entonces, se estima para el 2023, 20.380 nuevos casos de leucemia mieloide aguda, ¿no? Donde, como habíamos dicho, la edad es importante, en los adultos mayores predomina, y la edad promedio es 68%, porque los niños casi no tienen. Y también van a ver que los hombres son menos afortunados que las mujeres. En muchas enfermedades es así. Parece que el tener el cromosoma Y no les da esa protección. Y van a ver, imagínense, 11.390 muertos en este año por esta enfermedad. Pero no quiere decir que estos 20.000 se van a morir 11.000. No, no quiere decir eso, sino que puede ser que hayan habido diagnosticados el año pasado, el anteaño pasado. Acuérdense que es solamente supervivencia. Los síntomas generales de la leucemia, no solamente de la leucemia mieloide aguda, sino de la linfática, aguda, crónica, todo, son subjetivos: fatiga, cansancio, palidez, gingivorragia, pérdida de peso, fiebre, dolor de espalda, dificultad, infecciones. Todo eso los pacientes lo pueden referir y va a depender de la personalidad de cada uno, de la ganancia que esperen obtener o de lo que veamos. Por ejemplo, la palidez, la gingivorragia, la vemos. Los demás solamente son cosas subjetivas. Acuérdense que tenemos que mirar el frotis porque ya hemos visto que ahí están las células y las podemos identificar. El hemograma para ver si el compromiso solamente es de las células o también tenemos que la hemoglobina, las plaquetas se han comprometido. Para eso siempre necesitamos hacer el aspirado porque con eso vamos a hacer la citometría de flujo, el cariotipo y la citogenética. Y siempre vamos a hacer también el panel molecular. Además de eso, tenemos las imágenes para poder determinar la extensión del compromiso. Ya hemos hablado de los cambios pronósticos en citogenética y todo lo que vamos a encontrar en el panel molecular. También hemos hablado
de los tratamientos. También acá tendría que decir que aquellos pacientes que no logran mejorar con los protocolos estándar, los protocolos que se llaman gold estándar, tenemos otras alternativas como los hipometilantes, como la azacitidina, citarabina en dosis bajas de citabina, y estos nuevos medicamentos que se llaman Gladdegib y Venetoclax. ¿Cuál es el inconveniente? Y cualquiera diría, ¿por qué no le damos de frente estos? Porque son pastillas, por ejemplo, estas son pastillas, el Venetoclax, la azacitidina son unas ampollas subcutáneas. La azacitidina, cuando comenzó, ya hace 20 años que se sintetizó y se lanzó al mercado, costaba $5,000 el tratamiento de 4 meses, que eran 7 por 4, 28 ampollas. El Venetoclax son pastillas y el tratamiento de un mes vale $10,000. Entonces significa de que me tomo una pastilla de más de 1,000 soles cada día. Entonces, como ven, no es posible. Cuando alegremente decimos ya le dimos la quimioterapia, vamos a hacer un trasplante, debemos conversar con el paciente los factores de riesgo. ¿Saben por qué? Porque el paciente se puede morir en el trasplante. Entonces, no solamente el paciente, sino su familia tiene que estar preparado para aceptar ese riesgo. Después de que se termine el trasplante, podemos hacer también un mantenimiento como profilaxis. Ya sabemos que cuando recibe quimioterapia se cae el cabello, da mucositis. Esa mucositis hace que la persona no quiera comer nada, que se sienta fatal, que no puede ni siquiera hacer deposición porque las mucosas de los intestinos también están inflamadísimos. Hay una cosa que se llama colitis neutropénica y eso es muy doloroso. Náuseas, vómitos, afortunadamente hay medicamentos. Las infecciones con las clebsielas resistentes, o que se llaman KPC, hemorragia y también esterilidad. ¿Quién piensa en tener hijos cuando está enfermo? Se sorprenderían la cantidad de pacientes que tienen leucemia y que las mujeres salen embarazadas. Sobre todo los hombres son esos locos que tienen esas ideas. Entonces, hay drogas específicas. Habíamos dicho que había mutación FLT3, pues hay estas medicinas, midostaurin, glitterinib, que son las usadas, las recomendadas. ¿Tenemos en el Perú? No, no tenemos. Y si la tuviéramos, nadie la podría comprar porque es súper cara. Igualmente, los que tienen esta mutación específica, entonces está el anacidenib o ivosidenib, y que tampoco están en el mercado nacional. Hablaré nomás un poquito de la leucemia promielocítica, que acuérdense que es la única curable. El subtipo es un subtipo de la leucemia mieloide aguda, que se caracteriza por un stop en la maduración de las células a nivel del promielocito y que puede generar también blastos. Pero significa de que hay una translocación, esa translocación se llama 15-17 y que impide que la célula continúe con su maduración. Entonces, se le da este ácido transretinoico que se le llama ATRA y que es como una vitamina A en pastillas, y eso hace que la célula siga su maduración, los promielocitos, para que dejen de estar rompiéndose y causando hemorragia, que la principal causa de muerte de esta enfermedad es la hemorragia, de modo que tenemos que estar haciendo muchas transfusiones de plaquetas y de factores de coagulación. Hay un veneno que se llama arsénico, pero de eso se ha hecho un medicamento que se llama trióxido de arsénico, y justo este con el ATRA pueden lograr la curación, ¿no? Usar antracíclicos o quimioterápicos no es lo más recomendable a la actualidad, aunque les puedo decir que en el país es lo que hay. Nosotros tenemos ATRA, hay el trióxido de arsénico, pero también es bastante caro. Entonces,
Ahora, quiero saber si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta el momento para pasar a la leucemia linfoblástica, que en su definición, en sus síntomas, en su diagnóstico, en sus mutaciones, en todo es muy parecido. Lo que va a diferir es que la serie afectada es la linfoide y no la mieloide, y que el tratamiento, por lo tanto, es diferente. También va a variar en que el predominio no es en los adultos mayores, sino en los niños. Entonces tiene sus enfoques diferentes y también vamos a ver el porcentaje. No hablamos de curación, sino de sobrevida libre de enfermedad. Muy bien, ¿pregunta sobre la leucemia mieloide aguda? ¿Nadie? Fíjense que todo es... ¿Sí? Creo que no, doctora. Creo que no. Entonces, yo espero nada más que realmente sean responsables, ¿ah? Bueno, a ver. Ahora sí, me van a ir diciendo su nombre en este intermedio que hacemos. Comenzamos. A ver, ustedes saben su orden de lista. Yo tengo la lista por acá. A ver, vamos a ver. A ver. Tenemos en esta lista García Morales Shirley. Sí, creo. Sí. Doctora, yo tengo la lista descargada. En todo caso, la podría apoyar llamando. A ver, mira, está bien. Creo que es esta, ¿no? García Morales Shirley, González Alcalá, González Arias, González Gamboa, Granado. ¿Ese es el grupo? Sí, doctora, pero está a partir de la G. Claro, esta es la G, pues por eso García Morales es la G. No, solo que comenzamos con la... O sea, está, tiene la mitad de la lista, faltaría la otra mitad. A ver, entonces comenzamos. Sí, doctora. A ver, comienza pues, niña. Ok. Acevedo. Presente. Ok, alcalde. ¿Alcalde? ¿Bautista? ¿Bautista? ¿Bernuy? Bueno, estoy presente. Ok. ¿Blanco Napa? ¿Blanco Napa? Presente. Ok. ¿Bonifacio? ¿Bonifacio? ¿Cajo López Sebastián? Presente. Okay. ¿Cajo López Nicole? Presente. Okay. ¿Cárdenas Capcha Harold? Presente. Okay. ¿Chuck Mendoza? Presente. Okay. ¿Chipana Huicho? Presente, doctora, buenas tardes. Buenas okay. tardes. ¿Colfer Ospina? Presente, doctora, buenas tardes. Okay. Buenas tardes. ¿Cornelio? ¿Cornelio Mendoza? ¿Dama Zamanca? Ya, Prit. Presente. ¿Sí, doctora? Ya, a ver. Con eso ya me doy cuenta nada más de que como el 40, 50%, 40% está presente y el 60% no lo está.
¿Sabes qué? Cuando haya la presentación de práctica y al tener ya la teoría, ustedes tienen que saber. Y si no saben, ahí va a estar el problema. Porque obviamente los años de estudio se superan con las evaluaciones. Y si es que las evaluaciones no salen bien, pues no van a ser promovidos de año. Y quiero que lo tomen en serio, porque nosotros, las profesoras, lo tomamos muy en serio, preparamos la clase, la actualizamos para que ustedes puedan tener ese acceso. No son clases antiguas de que están ahí, esto no, son clases que uno las actualiza. Doctora, disculpe, ya no se le escucha. Disculpe, doctora, no se le logra escuchar. Hola. Sí, doctora, hace un momento no se le escuchaba. Ah, ya, ahora ya estamos. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿ya? Que esto ha servido un poquito para... ya, entonces vamos a hablar rápidamente de la leucemia linfoblástica o leucemia linfocítica aguda. Y esto es... Tienen que saber que los linfocitos se van a generar en la médula ósea y además van a estar en la sangre. Ustedes hacen un hemograma y van a saber cuántos linfocitos tienen. Están en los ganglios y sirven para defendernos contra virus y bacterias. Los linfocitos en la leucemia linfática aguda no maduran y por eso se llaman blastos. Doctora, disculpe, no está presentando sus diapositivas. ¡Ay, Dios! Si no es una cosa, es la otra.
No se ve nada ahí tampoco. No, doctora, todavía no se ve. Otra vez. De veras que... ¿Y ahora? ¿Tampoco se ve? Ahora sí está cargando, doctora. Está cargando. Ya. Ahora sí se ve. Ok. Entonces, vamos a continuar. Ya está. Entonces, acá estábamos diciendo que hay diferentes tipos de linfocitos. Y ahora ya se me fue el puntero. Hay diferentes tipos de linfocitos. Linfocitos B, linfocitos T y los natural killer. Los linfocitos B son los que principalmente hacen anticuerpos. Los T son los que van a combatir las infecciones, pero ¿cómo? Mediando como activación de otras células del sistema inmune y que van a destruir a las infectadas. Y los NK, que son los que realmente van a interferir con las células del cáncer. La leucemia linfoblástica, básicamente el 85% es de tipo B y un 15% son de tipo T. 1% podríamos decir que es de tipo NK. Como dije antes, las leucemias tienen los mismos síntomas, anemia, infecciones, sangrado, y que puede haber dolor óseo, puede haber también ganglios aumentados, el hígado o el vaso aumentado de tamaño, porque todos son órganos del retículo endotelio. Entonces, acá también vamos a mirar qué tan común puede ser esta enfermedad. Entonces, en Estados Unidos, que es donde hacen todos los años su estadística, se estima que habrá 6.540 nuevos casos de leucemia linfoblástica. Acuérdense que es más común entre los niños de 2 a 5 años y que los adultos jóvenes también tienen un 50% de esta enfermedad, mientras que los adultos mayores tienen un porcentaje menor, que puede ser un 20-30%. Entonces, es invertido con relación a la leucemia mieloide aguda. Y con esto se estima de que habrá 1.390 muertes, la mayoría serán adultos. La causa, al igual que todas las leucemias, tienen una causa desconocida. Se relaciona con todas las enfermedades que antes les mencioné, con virus y con también se relaciona con las radiaciones, ¿no? Esta enfermedad afecta más a los pediátricos, ¿no? Y las condiciones que tienen más riesgo son los del síndrome de Down, que es un síndrome más o menos frecuente. Y los pacientes, a pesar de que en Estados Unidos refieren que no son de riesgo alto, sino de riesgo intermedio, en nuestro medio sí que se comportan como un riesgo alto. Los subtipos van a incluir por morfología a las células B, a las células T y un tipo que se llama Burkitt, porque es parecido a Burkitt. También vamos a encontrar que las leucemias linfáticas pueden presentar un gen de fusión, que es el BCR-ABL, y que se denomina cromosoma Filadelfia. También algunos pacientes van a presentar una leucemia bifenotípica, o sea que tienen un grupo, un porcentaje de leucemia linfática y un porcentaje de leucemia mieloide aguda.
para el, una vez diagnosticado el paciente, y que ya saben que se diagnostica porque le hacen el hemograma, le hacen la citometría, nos vamos a ir al tratamiento, sabiendo ya el subtipo, y el primer tratamiento es el de la inducción a la remisión. Este dura 4 semanas y se intenta destruir la mayor cantidad de blastos. En esta primera inducción se usan 4 medicamentos, la doxorubicina, ¿no?, la vincristina, la asparaginasa y la prednisona. En una segunda etapa ya se puede usar ciclofosfamida, metotrexato, citarabina. El propósito es lograr la remisión completa, y eso lo logran más del 90% de niños y el 80% de adultos. ¿Qué cosa es lo que logran? Remisión completa a la inducción. Y esta no va a ser duradera si es que no se continúa con los bloques de consolidación, mantenimiento, que duran 2 años. Recién después de 2 años, uno puede descontinuar la terapia y observar al paciente. Si es que el paciente en el transcurso de la terapia ha presentado recaída, entonces es como volver a comenzar, pero ya no se catalogan de riesgo estándar o intermedio, sino de riesgo alto. Los pacientes que tienen cromosoma Filadelfia tiene que adicionarse a la terapia un ITK, un inhibidor de la transtirosina quinasa. Y los que hay en el mercado son imatinib, dasatinib, nilotinib, ponatinib. Esos son los que principalmente hay en el mercado y hay en el mercado nacional. Pero también hay otros medicamentos que funcionan para darle más potencia al tratamiento, como el nelarabine cuando son leucemias de tipo T, el rituximab cuando son leucemias CD20 positivo, y hay otro medicamento, blinatumumab, que se llama Blincito, y el inotuzumab o zagamicin, que son para las leucemias refractarias, aquellas que han perdido la respuesta pero que no están en una enfermedad hiperproliferativa, es decir, aquellos que de cero que tenían después de haber hecho la remisión y de pronto ya tienen 8-10%, a eso sí funciona con miras a que sea un puente hacia el trasplante. Sin trasplante ese paciente va a volver a recaer aunque le demos todos estos medicamentos que son de última generación. Una vez que el paciente ha hecho remisión completa después de la inducción, si es que es de riesgo alto, debe pasar a un trasplante alogénico. Si es que el paciente es de un riesgo estándar o intermedio, ha logrado la remisión, ha pasado a la consolidación, no necesita el trasplante hasta que pierda la respuesta. Cuando pierde la respuesta, entonces se vuelve a comenzar con la inducción y todo lo demás que hemos mencionado, y ahí sí tiene que ir a un trasplante, ¿no? Entonces, ya saben que hay 2 tipos de trasplante, el trasplante alogénico y el trasplante autólogo. El indicado para estas patologías es el trasplante alogénico. En algunos casos de leucemia mieloide aguda se usa el trasplante autólogo, pero en la leucemia linfoblástica o linfática aguda solo funciona el trasplante alogénico. Entonces, ¿tienen preguntas sobre la leucemia linfática aguda? Que como ven, me he detenido bastante en la leucemia mieloide aguda porque es la más agresiva, y como también mencioné, decir leucemia, definir leucemia es igual para cualquier tipo. Lo único que va a ir cambiando son las edades de los pacientes y la genética, los tratamientos de acuerdo al tipo o subtipo y al riesgo, al estadiaje de riesgo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre tal vez la que ha originado un gran desarrollo de los productos monoclonales, biológicos, en base a una mutación que fue la llamada cromosoma Filadelfia, que es la leucemia mieloide crónica. Bueno, acá me van a disculpar que está en inglés, pero
igual lo vamos a ir traduciendo, ¿no? Entonces, acá en la leucemia mieloide crónica, para comenzar, el hecho que se llame crónica ya nos está diciendo que es una enfermedad que dura mucho, que es una enfermedad progresiva e indolente. A diferencia de la aguda, que uno dice, ¿está comenzando la enfermedad? No, ya hizo crisis, ni siquiera nos hemos dado cuenta y de frente se ha mostrado en crisis. Mientras que la leucemia mieloide crónica no se muestra en crisis o muy rara vez se muestra en crisis, ¿no? Se muestra generalmente, a veces por hallazgos ocasionales, casuales, en que alguien se hace un control de hemograma y de pronto le dicen que tiene 100.000, 200.000, 300.000 leucocitos y que tiene la hemoglobina alta y las plaquetas altas y el paciente ni siquiera se había enterado, no haya sentido nada. O tienen síntomas tan poco aparentes que no les han dado mucha importancia, como por ejemplo de que transpiran demasiado o de que están un poquito más cansados o que les duele un poquito el abdomen o que se llenan con más facilidad y que los que son flaquitos sienten que tienen como un bulto en el hipocondrio izquierdo, mientras que los que son gorditos la verdad que ni se enteran. Entonces, a eso me refiero cuando digo crónica. Entonces, las personas que tienen esta enfermedad tienen un cambio, una mutación genética, que es una translocación, la translocación 922, en que un pedacito del cromosoma 9 se rompe y se va a la sección del cromosoma 22 y se adiciona. Y entonces ya forma parte del otro cromosoma. Esta translocación puntual es la que se llama cromosoma Filadelfia, que es hecha de dos genes. Entonces, estos forman un gen de fusión y que va a transformar a esas células, va a hacer que esas células proliferen anormalmente porque han sido activadores de una enzima. Esta enzima se llama tirosina quinasa y esta enzima activada va a hacer que los leucocitos estén fuera de control, crezcan desmesuradamente, desordenadamente, ¿no? Entonces, 15% de todas las leucemias es leucemia mieloide crónica. Y en la estadística de Estados Unidos también dice que en el 2023 se estima que habrá 8.930 personas con este diagnóstico nuevo, o sea, nuevo. Más al decirles que es crónica, significa que el año anterior han habido de repente 8.000 también nuevas y el año anterior otras nuevas. Y como estos pacientes pueden vivir, si es una vida natural de la enfermedad, la evolución natural, son 5 años. Pero si es que reciben la medicación que se está haciendo ahora con los ITK, entonces estos pacientes pueden tener 10 años y más de sobrevida, porque se detiene la enfermedad con estos medicamentos. La leucemia en los niños, existe la leucemia mieloide crónica en niños, pero es bastante baja. ¿Cuántos pacientes morirán? Se estima que morirán unos 1.310 pacientes. Y como siempre, la mayoría es varones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar leucemia mieloide crónica? La edad. Los adultos mayores de 60, la exposición a radiación y es más frecuente en los hombres. Los síntomas, igual que lo que dijimos antes, fatiga, debilidad, fiebre excesiva, sudoración nocturna, pérdida de peso, esplenomegalia, se llenan precozmente y tienen dolor óseo. Muchas personas no le dan ninguna importancia a esto, a no ser que realmente pierdan, 5 kilos en 2 meses o 3 meses o 10 kilos en 3 meses, ahí sí se van a dar cuenta. Pero de lo contrario, no le dan mucha importancia. La evolución natural de la enfermedad tiene unas fases. La fase crónica, en que el paciente no siente nada y es porque tiene menos de 10% de blastos.
la fase y dura más o menos en su evolución natural 3 a 4 años. Luego viene la fase acelerada, en que ya los blastos suben y por lo tanto también suben el incremento del vaso, es mucho más grande y ya comienza a doler. Y si es que proliferan los basófilos en la sangre periférica, también se considera una fase acelerada. Esta fase acelerada dura entre 6 meses y 1 año. Y no es que simplemente dura y de ahí desaparece, sino que escala a la que se llama la fase blástica, donde hay 20%, que es lo mínimo para que uno considere que una leucemia ya no es crónica, sino que es aguda. Entonces, 20% o más de blastos y gran leucocitosis, y ya están cambios genéticos diferentes. Cuando estaba en la fase crónica, se diagnostica y tiene Filadelfia positivo. Cuando está en la fase blástica, aumentan los cambios genéticos y de repente ya tiene doble cromosoma Filadelfia, otras translocaciones, otras trisomías. Una vez que el paciente ha entrado en la fase blástica, se le trata igual que si fuera una leucemia mieloide aguda, si es que vira o la crisis es hacia leucemia mieloide. Pero también un tercio de estos pacientes pueden virar hacia una leucemia linfoblástica aguda. Y también existe la leucemia mieloide crónica resistente. Y eso es cuando no hay respuesta al tratamiento. Hay pacientes que pueden tener una mutación complicada y no hay un medicamento que haya sido diseñado biológicamente para esta enfermedad y solamente están los que dan una respuesta clínica, pero no los que dan una respuesta molecular, ¿no? Entonces, la terapia sistémica usada va a incluir una terapia target, es decir, dirigida contra un objetivo, y esa es las células que tienen el cromosoma Filadelfia. Esa es la ventaja, no destruye a las otras células normales, solo a las anormales. La quimioterapia, que la vamos a usar solamente en los casos de la crisis blástica. La inmunoterapia, que es una terapia como, por ejemplo, el interferón, para ayudar a que disminuya más rápidamente las proliferaciones celulares. Entonces, el target, en el caso de la leucemia mieloide crónica, es esta proteína BCR-ABL, este gen. Entonces, los inhibidores de tirosina quinasa, por eso se llaman ITK, ¿no?, va a matar a estas células leucémicas. Entonces, a la actualidad hay 5 inhibidores en el mercado para combatir la leucemia mieloide crónica. El primero fue el imatinib, que fue aprobado en el 2001, y que por eso les decía, esta enfermedad es el modelo, el inicio de todos los monoclonales, porque con esto, que fue en el 2001, se vio que era un éxito y se comenzaron a hacer los estudios fase 3 de otros ITK para neoplasias de riñón, para neoplasias de pulmón, y de hígado. Entonces, desde ahí comenzaron a salir diferentes medicinas con target, ya no con quimioterapia, que sabemos que es bastante tóxica. Otro que salió luego del imatinib y que por X motivo, ya sea porque el paciente no es buen adherente al medicamento, ya que todos los medicamentos tienen efectos adversos y algunos pacientes no toleran, entonces dejan de tomar el medicamento y crean una resistencia o promueven mutaciones a otro nivel. Entonces salió una segunda línea o una segunda generación de medicamento y eso se llama dasatinib, que tiene como efecto adverso, evento adverso, que puede causar problemas pulmonares como derrame pulmonar, etcétera, y eso hace que uno lo descontinúe el medicamento. Como segunda generación también está el nilotinib, que es un medicamento bastante potente, pero que también no puede ser utilizado en pacientes que tengan alguna cardiopatía. El bosutinib y el ponatinib fueron aprobados en el 2012.
ambos con la esperanza de sustituir a los tres anteriores que hemos mencionado por tener menos eventos adversos. Sin embargo, el bosutinib no fue mejor que los anteriores. Sin embargo, el ponatinib sí que es el más efectivo, es el más potente. También hay que tener cuidado con los problemas cardiovasculares, pero es el más efectivo porque actúa sobre una mutación que no actúa en ninguno de los otros cuatro precedentes, que es la mutación T315I, que está presente como en un 20% de los pacientes con lesión amiloide crónica y que, como repito, no funciona ninguna de las anteriores terapias. Por lo tanto, es uso exclusivo de ponatinib para estos pacientes. ¿Y cuál es el inconveniente? Como siempre, lo que es monopolio es más caro, es súper recontra caro. De hecho, el imatinib, cuando recién salió, la pastilla de 400 miligramos, que es la dosis que se recibe, costaba $60 y hay que tomar una cada día. Entonces eran $60 diarios, así costaba. A la actualidad cuesta 20 soles. Pero el nasatinib todavía sigue siendo caro, me parece que cuesta como 150 soles diario. El nilotinib cuesta como 400 soles diarios. El ponatinib, el tratamiento para un mes, es 1,000,000 de soles. Para que vean cuánto cuesta tener cáncer. ¿Qué cosa tenemos que hacer con estos ITK? Tenemos que hacer un seguimiento del tratamiento para ver si es que el paciente es adherente, número uno, o sea, controlar que efectivamente tome su medicina. Y segundo, tenemos que ver si no ha perdido su respuesta. Y para eso tenemos que hacer cada 3 meses un control. Y si es que los primeros 6 meses no se ha logrado una remisión molecular, les podemos esperar 1 año, pero eso ya no nos da tan buen pronóstico. Una vez que el paciente ya tiene completa su respuesta hematológica, vamos a ver que clínicamente va a estar como una persona normal. O sea, que el vaso ya no va a estar grande, su hemograma va a ser normal, ya no va a tener síntomas B. En una palabra, es como si estuviera totalmente sano. Pero estos ITK todavía no se sabe si son curativos. Lo que se está haciendo es observar a pacientes que se descontinúa el tratamiento después de 6 años de haber recibido un tratamiento y haber tenido respuesta molecular completa. 6 años y de ahí se le suspende y se observa. En esta observación hay como un 20% de pacientes que recaen en la enfermedad y tienen que volver a ser sometidos a la terapia. Y a ellos o se van a trasplante o continúan de por vida con su ITK. Otros medicamentos que se emplean para disminuir la proliferación es la hidroxiuria, porque, como repito, un paciente puede debutar con 300, 400, 500 mil leucocitos y el ITK no es lo más adecuado para eliminarlos. Mejor es hay que eliminarlos con una quimioterapia como la hidroxiuria, que es una quimioterapia mielosupresora que rápidamente baja, en unos 5 días los baja de 300,000 a 50,000. Y con esos 50,000 uno ya puede dar el ITK que lo va a controlar, como les repito, entre 3 y 6 meses es el plazo para que lo controle totalmente. También se aprobó para los pacientes que eran resistentes al ITK, porque también puede haber algunos resistentes, un medicamento que se llama omacetexina. No hay en el mercado local. Entonces, esta enfermedad era incurable. A los 5 años el paciente de todas maneras se moría.
a los 5 años de haber tenido la enfermedad, pero no necesariamente lo diagnosticábamos nosotros 5 años antes. A veces el paciente llegaba ya en fase acelerada, entonces ya solamente le quedaba 1 año de vida. Y el tratamiento lo mejoraba clínicamente, pero molecularmente continuaba la enfermedad. Por ese motivo es que se considera que ha habido un gran avance con esta enfermedad, puesto que ahora los pacientes viven una buena calidad de vida. Y hay pacientes que han comenzado, chicos, por ejemplo, yo tengo un chico que ahora tiene 18, 19 años ya, y que comenzó de 6 años con la leucemia mieloide crónica, recibió los ITK, afortunadamente nosotros los tenemos desde 2004, me parece que tenemos los medicamentos, acuérdense que se autorizó en el 2001, mientras llegó al Perú, en el 2004 lo pudimos tener, y este chico ahora tiene 19, descontinuó el tratamiento hace 2 años o 3, está perfectamente bien, lo único que hacemos es controlar. Así que sí es un gran avance. Muy bien, y para terminar, esta es la más cortita de las leucemias, es la más simpática, la más inocua, la que podría ser menos peligrosa y que también no causa mucho problema a los que lo tienen. Esta es la leucemia linfocítica crónica. Entonces, así como habíamos dicho que era relacionada con los linfocitos anormales, que no maduran muy bien, etcétera, en la leucemia linfática aguda, pues acá se trata de una proliferación clonal. Cuando hablamos de clonal, estamos hablando de algo que es repetitivo, monótono, igual. Y eso no es así. La persona, el humano, no es algo repetitivo, sino que las células, una es parecida a la otra, pero no exactamente igual. Cuando es cáncer, son exactamente iguales. Por eso se llama clonales. Entonces, estas células que se encuentran en la sangre, se le dice linfocitosis cuando tiene más de 6.000 linfocitos. Cuando les informan en un hemograma y dice tiene 6.000 linfocitos, ya ustedes tienen que decir eso es una linfocitosis y tienen que ver si es que está relacionada con un proceso infeccioso viral y que eso va a regresionar o no va a regresionar. Para eso tienen que observar y tienen que mirar si además de los linfocitos tienen otra causa que justifique. Si es que no es así, hay que observar ante la posibilidad de que sea una leucemia linfocítica crónica, sobre todo si es una persona adulto mayor. La enfermedad también puede presentarse en los nódulos linfáticos. Y en la sangre periférica, en un hemograma, estar totalmente normal, pero dice tiene muchos ganglios. Entonces le hacen la biopsia al ganglio y ven que está lleno de estos linfocitos que son maduros, pero disfuncionales. Entonces este se le llama, por haber aparecido en los nódulos linfáticos, linfoma linfocítico de células pequeñas, ¿no? Pero que en su comportamiento es muy similar a la leucemia linfática crónica. Hay dos grandes tipos de esta leucemia, ¿no? Entonces son relacionados con la aceptación de las células B o de las células T. De hecho, yo no creo haber visto nunca una leucemia linfocítica crónica de células T. Todas las que he visto son de células B. Lo que sí he visto es la leucemia prolinfocítica, pero de tipo B, y que le da a personas más jóvenes, ¿no? Entonces, se supone que esta leucemia es el 30% de todos los casos nuevos en Inglaterra. Entonces, en Inglaterra, de cada 100 personas que les da leucemia, son 30 con leucemia linfática crónica. Por lo tanto, no es un problema para ellos esta enfermedad, que como estoy diciendo, es de personas mayores y es bien indolente, tan indolente que si la otra tenía unos 5 años de supervivencia
en sus fases de evolución normal, esta tiene casi 20 años de evolución hasta que hace crisis. Entonces, si comparamos en el país, nosotros tendremos de repente una proporción de un 10% como máximo de leucemia linfática crónica. En Estados Unidos dice que son 25% de casos nuevos de esta leucemia. Y miren, en el 2023 se estima 18.740 casos nuevos y que morirán aproximadamente cerca de 5.000. Vemos que la sobrevida a 5 años es mayor de 88%. Los síntomas que el paciente puede presentar y los síntomas que se le puede encontrar es que el paciente tiene un crecimiento ganglionar que no es doloroso, tiene un disconfort en el abdomen, que es por la esplenomegalia. Esta es una de las enfermedades que más esplenomegalia da. Los síntomas E, que incluye fiebre, calofrío, sudoración nocturna y pérdida de peso. Y que esos síntomas B no son exclusivos de esta enfermedad, también se pueden presentar en el mieloma y en el linfoma. Otra cosa que pueden tener estas personas, estos ancianos, son infecciones recurrentes por gérmenes comunes o por virus. Pueden tener o no sangrado anormal, eso va a depender si es que tiene compromiso de coagulación o de plaquetas. Y que tenga fatiga, pues puede ser una cosa subjetiva y no relacionada a la leucemia. Para el diagnóstico, como siempre, hacemos un examen de sangre, un hemograma, hacemos la citometría y la citoquímica, inmunohistoquímica, para ver el tipo de células, que como repito, son pequeñas, de apariencia madura, pero disfuncionales. También se hace un panel molecular para ver todos los cambios cromosómicos y los genes específicos que nos van a situar en el pronóstico. Pronóstico, pero que es a largo plazo. Algunas de estas alteraciones son, por ejemplo, la delección del brazo largo del cromosoma 13 en el 50% de los pacientes, trisomía del 12, delección del 11Q, del 17P, las NOSH mutation y anormalidades en el TP53. La inmunoglobulina variable de peso alto puede ser mutado o no mutado, y que eso también le confiere mayor o menor, mejor pronóstico. Se aconseja hacer aspirado de médula ósea, a pesar de que el diagnóstico se puede hacer de sangre periférica, pero también la biopsia, porque es importante tener un basal, cómo es que estaba la paciente cuando se diagnosticó, para poder evolucionarla en el tiempo. En el tiempo puede ser que haya cambios, ¿y con qué lo vamos a comparar si no tenemos un basal? Entonces, eso nos va a ayudar a determinar pronósticos, ¿no? Para poder hacer un estadiaje, hay varios sistemas. Uno de ellos es el de RAI, otro es el de BINET y otro es el de la OMS. Acá tenemos, por ejemplo, el de RAI. De hecho, yo creo que este doctor recién debe haber fallecido, ya estaba viejito, un doctor que vivía en Nueva York y que creó este sistema. Y dijo, vamos a hacer estadios desde el 0 hasta el estadio 4. Y que va a tener que ver con si el paciente solamente tiene linfocitosis en la sangre, ese es un estadio 0. Si el paciente tiene, además de la linfocitosis, nódulos, ganglios linfáticos grandes, linfadenopatía, entonces ya es un estadio 1. Si el paciente, además de lo anterior, tiene esplenomegalia, ya es un estadio 2. Hemos dicho 0, 1, 2. Y si el paciente tiene anemia, es un estadio 3. Si es que tiene trombocitopenia, es un estadio 4. Entonces, los pacientes generalmente lo que tienen son linfocitosis, o sea que están en estadio 0. A esos pacientes no se les da nada de tratamiento, solo se les observa.
Cuando el paciente tiene linfadenopatía, además de linfocitosis, que es un estadio 1, puede o no que necesite tratamiento de acuerdo a el tamaño de los ganglios. Cuando el paciente ya está en estadio 2, puede también que necesite, porque puede tener dolor a nivel del hipocondrio izquierdo. Donde sí no hay duda que va a necesitar tratamiento es cuando está en el estadio 3 con anemia o en el estadio 4 con trombocitopenia, ¿no? Entonces, cuando está en los estadios iniciales, se llama watch and wait, quiere decir observar o mirar y esperar, ¿no? Para poder actuar. Los pacientes que tienen síntomas, ¿no? Que comienzan a tener muchos síntomas, que bajan de peso, que no comen nada, que les da fiebre, que están acostados nada más, entonces esos pacientes van a necesitar un tratamiento a corto plazo. Estos son todo el arsenal que hay disponible, ¿no? Es quimioterapia, que estas son para destruir células, y las más frecuentes son, por ejemplo, la bendamustina, la fludarabina, el pentostatin, el cladribine, el corambucil, la ciclofosfamida y, por supuesto, el rituximab. Entonces tenemos anticuerpos monoclonales, ¿no? Que van a atacar definitivamente la superficie de las células y va dirigido, o sea que a las células normales no las va a tocar. En la leucemia linfática crónica se está utilizando desde hace mucho tiempo el rituximab. Mucho tiempo, tiene como 15 años. Pero también hay otros anticuerpos monoclonales, como el afutumumab o obinutuzumab, que también suman efectividad con pocos efectos adversos. Sin embargo, por encima de todos estos, se ha colocado un medicamento que se llama venetoclax, que también les he mencionado, que se usa en las leucemias agudas y que tiene un mecanismo de acción que realmente mejora la calidad de vida de estos pacientes. Luego tenemos los inhibidores de Bruton, por las mutaciones que tienen algunos pacientes. Entonces, estos son una quinasa, así como decíamos la tirosina quinasa, bueno, esta es la quinasa de Bruton, y hay medicamentos que son inhibidores de la quinasa de Bruton, como el ibrutinib. Como la quinasa es de Bruton, pues acá se llama ibrutinib. Y también otro tipo de inhibidor de quinasa, como el idelalisib, que se usan solos o en combinación con el rituximab, que es un anti-CD20. Los linfocitos B tienen un marcador que se llama CD20. El rituximab es un anti-CD20. El idelalisib o el ibrutinib es un anti-quinasa de Bruton. Entonces, todas estas drogas son un arsenal para estos pacientes. Que, como repito, de cada 100 pacientes que tienen esta enfermedad, solamente habrá pues un 20-25% que va a llegar a usar, porque van a llegar a un estadio 4. La mayoría de pacientes comienzan a tener la enfermedad a los 70, 75 años, de modo que fallecen de cualquier otra cosa antes que llegar a una etapa final de esta enfermedad. Estas terapias también se usan combinadas, y por ejemplo, rituximab y fludarabina es un estándar. Ciclofosfamida, fludarabina y rituximab, llamado FCR, el tercero, es el gold estándar de la leucemia linfática crónica. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque es un esquema bastante fuerte, que dura 4 días, y el paciente a veces en el primer día nomás ya está muy afectado.
Así que nosotros damos al 50% si es que el paciente se ve muy debilitado. Y así vemos que hay otras combinaciones. Y los anticuerpos monoclonales, al único que tenemos es al ibrutinib. No tenemos bendamustina o bituzumab, incluso no tenemos ni clorambucil, y del alisib no tenemos esos. Así que nuestro arsenal terapéutico no es muy grande. Muy bien, ¿alguna pregunta? Hola. Hola. Sí, doctora, creo que no hay consultas. Ya. Bueno, entonces, lo único que les digo es que ya cuando hagamos la parte práctica, vamos a tomar todos estos conceptos y los vamos a aplicar. Porque en la práctica tenemos todos estos pacientes, tanto en la consulta, en las interconsultas, como en la hospitalización. Así que, buena suerte. Bueno, entonces, no, esta es la clase, como les digo, se las he tratado de hacer muy sencilla, pero pues sí es un poco larga. Y luego nos va a faltar la clase de linfomas, que también es igual de larga. ¿De acuerdo? Porque son linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Sí, doctora. Muy bien, esa nos toca el jueves. Ya, muy bien, entonces hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. No, doctora, gracias. Chao, doctora. Hasta luego. Chao.